Muy buenas a todos, compañeros y compañeras amantes de la pesca. Ya estamos aquí otra vez, en otro vídeo más, en otra jornada. Hemos vuelto a por las percas fluviatilis. Ya hay un vídeo en el canal sobre ellas del verano pasado. Es la primera vez que veníamos y nos encantó este pez, la verdad. Es muy, muy entretenido, os lo recomiendo a todos. Llevo una caña medium para ellas. Tienen que ser cañas blanditas, pero potentes, por supuesto, porque bueno, para clavar es importante, pero cañas blanditas, ¿vale? Y luego una heavy que llevo también de casting, porque hay bastante lucio también aquí y en esta época yo supongo que estarán bastante, bastante activos, o por lo menos bastante a la vista. Así que nada, no me enrollo mucho más, a ver si el tiempo me deja seguir, porque está bastante revuelto, hay mucho viento y algo de lluvia. También vendrán Miguel y David, pero bueno, de momento estoy yo solo, así que nada, iré avanzando el vídeo. ¡Vamos ya! Estoy viendo aquí algunos alevines de flubis, una muy, muy chiquitita, pero bueno, si los pequeños están en la orilla, los grandes no tienen que estar muy lejos. Si hiciese mucho frío para ellos, estarían escondidos, son los primeros que se meten. Lo que no quiero es que se pique un lucio, que lleva un hilo muy fino y seguro que será lo primero que me entre. Me veo pescando con vinilo por el fondo, me da a mí, y sobre todo luego cuando empiece el aire, la verdad es... Mira, mira, a ver, estos son, son alburnos. Alburnos. Bueno, los alburnos de todas formas, estamos ahora en época de desove de ellos. Desovan ahora por esta fecha, más o menos, en mayo. Uf, hay bastantes, eso está bien. Eso está muy bien. No sé si se verán. Parecen sardinas los cabrones. Mira el lucio, mira el lucio. Chiquito. Al lado de los alburnos. Y ni se inmutan los cabrones. Y ni se inmutan. Pasando al lado de él. Me ha escapado uno. Se me ha escapado un lucio. Y voy a poner el bajo. Voy a poner el bajo porque pensaba que me había cortado, pero solo me la ha raspado. Me cago en la leche. ¡Guau! Wow. Sabía que le iba a tardar. ¿Cómo le he visto entrar? ¡Madre de Dios! Esto va a ser un día hoy monstruoso, ¿eh? Monstruoso.
va a ser un día monstruoso hoy, Este sí que va a picar la orilla. Ha salido abajo justo. ¡Fua! Está plagado de luces, chavales. ¿Han desaparecido las flopis hoy? Y han aparecido los luces, pero muchos. Y el que se me ha soltado era muy bueno. También me valen los luces de este tamaño. Tendrá unos 2 kilos más o menos. Y vamos. Que llevo a lo que quiera. Bueno, voy corriendo a aprovechar que parece que va a durar un ratito sin llover. He estado casi una hora metido en el coche y hay que aprovechar. A ver, está un pelín despejado, ha salido hasta el sol, que eso no lo ponía el tiempo. Así que nada, chicos, vamos a ver qué pasa. Vaya picotazo que me ha pegado, chavales. Lo traía por el fondo. Lo he sacado un árbol, porque he rozado algo, tenía pinta de árbol, y al salir, vaya viaje la ha pegado. No parece muy grande, pero no lo sé. No muy grande, pero uff, qué picotazo le ha dado, a la distancia que estaba. Joder, tengo la tormenta aquí encima y me da miedo con la caña. Que no veas, pero bueno. Que están aquí, existen. Macho. Que están aquí. Existen. Qué buena, macho. Lo único que tiene, ha salido ahí algo ahí, no sabemos qué es. De la hueva, yo creo que se la ha quistado. Yo no sé. ¿Cómo no? Con lo que confiaba. Vinilitos. Está claro. Muy despacito, por el fondo, a tapacito. Muy despacito. Bueno, vamos a pesarnos primero y luego la soltamos. Bueno, pues al final lo he conseguido. Por fin. No es que haya costado mucho porque es el segundo año que venimos a por Fluvis, pero la verdad es que pensaba que me iba a costar
mucho más. He visto dos siluetas en el agua y si no fuese porque hoy he visto dos lucios juntos, cosas que pocas veces se ven, si no es en la época de desove, las dos siluetas que he visto hubiese pensado que eran flubis, pero ya digo, he dudado por el aire si eran lucios o flubis. He lanzado, lo he traído a saltitos y efectivamente, y tiran bastante, y eso que llevaba la heavy. Si llevo la medium, lo hubiese gozado más, pero bueno, súper contento. Lucio Perca. Sí. Ya sé yo. Puede ser que te haya picado otra. Si las he visto yo antes por aquí esta mañana. ¿Por qué? ¿Si está pincha menos el Lucio? No, pero esta ya han desobado. Está tan clarita ya. Claro que sí, guapi. Aquí te cuenta hoy, hasta los alburnos, si salen. Bueno, un hat-trick, o como se llame eso. Tubi, Lucio y Perca. Muy bonita el agua también. Hoy solo con Swift Fighter, yo creo. Sí, yo creo que sí, todo. Mucho que, si gusta el alburno, pues. Sí, la verdad es que lo que funciona. All right. Bueno, quiero contar una cosa. Que estoy muy contento. Otra. No quería una grande, pues toma dos. Qué bonita. Un muy buen día de pesca, señor. Ya te digo. Muy buen día. Y lo más bonito de todo, que es devolverlos. Ole. Hasta luego. Ok. Ahora es la despedida. Un poco oscura, pero la despedida. Un poco. Nos hemos liado entre que comíamos y tal. Mentira.
Así que nada, tenemos mucho vicio. Bastante. Y este más. Así que nada, rápidamente nos enrollamos mucho y nada, esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Ya sabéis, compartir el vídeo y suscribiros, muy importante, y darle a me gusta. Comentar también si queréis, ¿vale? Venga, gracias. Adiós. Chao.